¿Quieres cocinar como un gran chef? Ahora puedes hacerlo con Royal Prestige. ¿Sabías que con Royal Prestige puedes hacer tortas y lasañas sobre la cocina? No necesitas horno. Además, puedes cocinar la mayoría de las proteínas animales sin añadir aceite ni grasa, porque tus comidas se lo merecen. Cocina todos los días con la más alta calidad. Royal Prestige. Jurado, por favor, díganos, ¿cuál será el primer plato de esta noche? Chicos, el primer plato de esta noche es... chicharroncitos de pollo a la antigua con papas amarillas doradas. La gran pregunta es, ¿qué significa la antigua? A la antigua, si yo llevo aquí solo 15 años, ¿cómo voy a saber qué es eso? Aguanta, chicharroncito de pollo sí he comido, pero ¿la antigua cómo es? Hay que preguntarle a Machuca a todos, entonces. Por favor, acérquense, queridos participantes, para que nuestro jurado pueda dar la receta de este maravilloso plato. Si es chicharrón a la antigua, tiene que saber la receta es el loco. No, escúchame, pero no ha venido Lendy. Para este chicharrón de pollo a la antigua necesitamos cortar el pollo en 16 pedazos. ¿16? El pollo va con todo y hueso, por eso es un chicharrón de pollo a la antigua. ¿Saben cortar el pollo? ¡No! Sí, sí lo saben, sí lo saben. ¿En Carolina? 16 pedazos, no. Hemos llegado a... Hemos llegado a 8 ayer. ¿En 16 partes? Ni en dos partes sé cortar el pollo. ¿Qué? Yo había escuchado en 4, en 8, pero en 16 no entiendo. Le tendré que cortar las uñas al pollo. Ahora, ese pollo lo vamos a macerar con sal, pimienta, cominos, sillao, un poquito de limón y si por ahí tienen ajos, también le meten un poquito. Vamos a freír esto en fritura profunda. Dios, mi enemigo. ¿Profunda? Sí. Fritura profunda. Es importante calcular bien que la temperatura esté bien. O sea, necesitamos que no el pollo doradito, pero que no se queme. Y la idea es que no esté crudo, porque un pollo crudo no podemos comer. Eso sí, ninguno de los tres va a probar un pollo crudo. Muchachos, también por ahí me dice producción que tenemos termómetro para poder calcular eso. Sí, me siento un poquito mal. Tú mete el dedo. Siguiente paso, una salsita. Vamos a preparar una salsita con un poquito de limón, canela china, sal, pimienta y ají lim. Unos 15 minutitos para que agarre el pollito el sabor de esta marinada. Y luego también otro detalle, lo vamos a pasar antes de la fritura por un poquito de harina, polvo de hornear y maicena. Eso lo va a hacer un poquito más crocante al pollo. Chicos, otra cosita, la salsa, no se olviden. Tenemos que tener una salsita de limón, sal, pimienta y ají. ¿Canela china? No, si tiene canela china también sería súper bueno. Para las papas doradas, ponen a hervir un cálculo medio kilo de papas amarillas en abundante agua con abundante sal. Una vez que están listas, las pelan, las cortan en rodajas y las fríen también en fritura profunda. Como ya tiene sal al momento de hervirse, prueben un poquito antes de saldar al final. No vaya a ser que se les pase. Fin. Ya, listo, vamos con fe. Bueno, señores, por favor, regresen a sus estaciones para que pueda darles la información importante. Exijo saber el beneficio antes de forzarme. Exijo saber el beneficio antes de forzarme. Mil disculpas, de verdad. Normalmente esto no es así. Te darás cuenta que soy el más tranquilo de acá. Disculpa por mis compañeros. Señor Lenny, a veces es peor, por favor, Wagner. Nunca lo he visto en su restaurante. Tengo reserva esta noche. ¿Cómo habrá sido disfrazado? Muy bien, queridos participantes, información importante. Pero antes, señor Wagner, a pedido del público, a pedido de ustedes, mis queridos participantes, y porque a mí me gusta que ustedes prosperen, que sean felices. No estoy entendiendo. Les voy a decir cuál es el beneficio, señores. ¿Cuál es el beneficio? La persona que logre preparar el mejor primer plato de esta noche Se va. No, no se va a ir, señor Wagner. No se va a ir, pero va a tener la ayuda de Carolina Wichi durante la preparación de su segundo plato de la noche. Ahora sí, información importante. Para la preparación de estas 16 presas de pollo a la antigua con papas doradas, vamos a tener exactamente... ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo quiere? Yo sé. 60 minutos. ¿Cuánto? 60. 60 minutos, señor Lesme. 60 minutos hoy he empezado con el pie derecho. Muy poquito. Ese beneficio tiene que ser para mí. Carolina, ven a mis brazos. Va a ser un placer cocinar contigo. Está de más recordarles, señores, que esta noche solamente uno de ustedes se salvará
y uno de ustedes avanzará a la siguiente ronda. El resto irán directamente a la noche de eliminación. Necesito ser yo, quiero ser yo. Las energías jalan yo, pa' mí, pa' mí, pa' mí, pa' mí. ¡Estamos listos! ¡Vamos, listos! ¡Sí! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡A chicharrón de pollo a la antigua con papas doradas! Voy a empezar calentando el agua para meter las papas amarillas. Sobre todo, para comenzar, organización. Lo primero, las papas. Seguramente es lo que más demore. ¿Harina preparada o sin preparar? Sin preparar. No sé por qué le estoy preguntando cosas a Loco Wagner. Creo que no he dormido bien. A mí me gusta hacer las cosas de manera ordenada y concentrada. Si todo sale bien, me puedo ganar el beneficio. Y si no, por lo menos me quedo satisfecha con mi trabajo. La fritura profunda. La fritura. El termómetro. ¿Un termómetro? ¿Para qué? ¿Me lo pondré bajo el brazo o debajo de la lengua? Presten atención, porque el día de hoy voy a sorprender a Carolina, que se muere de ganas de cocinar conmigo. Así que tengo que ponerme las pilas para que el sueño de Carolina se haga realidad. Le voy a preparar un chicharrón que no ha probado en su vida. Hoy no me distraeré. Me voy a la estación de Loco y él me tiene que cortar todos los pedacitos. ¿Cuántos huequitos tendrá una papa? Enséñame. Ya, a ver. Algo sabrá, ¿no? Bueno, a Milene yo la sigo desde hace muchísimos años, desde Qué Buena Raza. La tengo que ayudar. Es mi compañera. Y además, algo me va a dar a cambio de todas maneras. Algo voy a necesitar de ella, pero eso estoy seguro. Mira, ahí está. A ver. Mira. ¿Tú has visto a alguien o no? Yo he visto el pollo un poco tenso, entonces estoy dándole una técnica milenaria china para que se relaje. Creo que necesito al abridor. ¿Dónde está el abridor? ¡Se quema la papa, abridor! Por favor, no vuelvas a llamarme para abrir algo tan sencillo. Lo siento por hacerte perder el tiempo, abridor. Mayra. Dime, corazón. Yo podría ayudarte. ¿Pero? Pero es que no sé si quieres mi ayuda, si quieres la del Loco o quieres la de Armando. Así que cuando te decidas, me avisas. Santi, no me puedo decidir. Yo necesito la ayuda de todos. Mientras más, mejor. Participantes, quedan 50 minutos, señores. Cortar piezas de pollo es fácil. Tú nomás acuérdate cómo hace la señora del mercado. Hace un rato te he escuchado decir que el sueño de Carolina Huechi es trabajar contigo. Algo así escuché. Lo que pasa es que yo entiendo mucho de comportamiento corporal, ¿no? De lenguaje no verbal, lenguaje corporal. Y yo he visto que cuando Carolina conversaba conmigo, ella decía como que, Carolina decía como, no te voy a dar ningún privilegio, pero en el fondo es como, me muero de ganas de cocinar contigo. Como me gustaría cocinar contigo, claro, sé que mi arte y tu arte juntos sería una explosión de sabores. Una explosión de sabores. Chao, con el cuchillo, ¿qué? Chao, ¿y estás? Sí, eres muy generoso. ¡Ay! Oye, Mayra, ¿cómo te sientes que todos los hombres se han peleado por abrirte las cosas? Es que yo tengo mis tips, pues. Yo no tengo la culpa de caerle bien a todos. Yo solamente ayudo y me gusta que me ayuden también. Pídele una ayuda a Santi, por ejemplo. Sí, le voy a decir... ¿Qué le vas a pedir? Que me exprime el limón. A ver, pero a decir, vamos... Santi, ¿puedes exprimir dos limoncitos más? A ver. Santi, cuando exprimas limón, ¿puedes exprimir dos limoncitos más para que me regales un chorrito? Bueno, vamos a ver si... Yo te exprimo el jardín entero. Gracias. Muy bien, no, tremendo, señores. Ya estaba en un segundo. Tremendo, oye, qué suerte, qué suerte ese poder que tienen. Si no tengo un colador a la mano, entonces mi propia mano se convertirá en colador. Y acabaste de cortar el pollo, sí, ahora voy a marinar. De seccionarlo. Sí. ¿Y cómo vas a marinar? Cuéntame. ¿Cómo voy a marinar? Según esto,
Tengo aquí mi elegante receta. Ah, no, tremendo. Miren esto, señor. Esto podría ser un libro, ¿eh? No tienes verdad. Que mostrar mi letra. Podríamos utilizar esto como un boceto para el recetario de la tercera temporada. Tiene flechas. Es espectacular el nivel de organización, ¿eh? De verdad, alucinante. Este es el cuaderno de un genio. Acá puede usted visualizar un diagrama de flujo de los pasos a seguir para lograr el éxito. Quedan exactamente 40 minutos, señores. Mientras yo voy cocinando, ya. Para yo relajarme y no perder la concentración, cuéntame chistes. No, no me sé chistes, no. Pero uno. Yo no funciono así, no me va bien contando entonces chistes. Entonces yo te cuento algo. Cuéntame tú mejor, es que a mí no me va bien contando chistes, porque el humor no improvisado me cuesta, hermano. Tú me dices si es que los chistes están buenos. ¿Ya? Los guiones, lo tal, ya, a ver. Tú me dices si los chistes están buenos porque yo quiero hacer un show de chistes. Ya. Y es más, es un proyecto que voy a presentar acá. Ya, muy bien, vas a presentar. Ese es el proyecto del que tanto hablas. Altos mandos de Latina. Sí. ¿Sabes cómo se llama el programa? ¿Sabes cómo el se llama? El show del chiste. No, se va a llamar... ¡Ay! ¡Ay! Sí. Muy bien, nada muy más bien. Eso, ¿eh? Muy bien. ¡Ay! Ajá, y no va a ser como el coche, ¿eh? Pero bueno, cuéntame dos chistes y me voy. Ya, no, escúchame. Cuéntame dos chistes. ¿Por qué las...? A ver, mejor otro. Cuéntame, pero el de tu repertorio, el máximo, con el que vas a abrir el programa, o sea, ese chiste. Mira, con ese. Chiste corto con el que vas a abrir. ¿Por qué quebró la bodeguita de Shrek? ¿Por qué? Por Fiona. Extraño a Giacomo. Él llegaría en este momento y me diría, métele más, métele menos aceite. ¿Dónde estará? Debo aceptar que extraño a Giacomo. Es así, pero tiene su corazoncito. Escúchame, ¿tú sabes utilizar esto? Tiene que estar en centígrado, ¿dónde ya, está? Ya, está en centígrado. No, mi pregunta es porque estamos a punto de meter esto en aceite. Importa, vaya probando. Ya, pero vamos a quitarle, vamos a limpiarlo por si hubiese primero alguna impureza o si hubiese agua. Imagínate que hubiese agua, pucha, me explota la mano. Ah, no sé cómo funciona. O sea, yo te da un imagino. Poco de miedo meter esto. No, es para que vayas haciendo... Vaya, para que haga algo, dices. La verdad que a mí las visitas de Peláez me encantan, es tan entretenido, yo les tengo tanto cariño, pero uno no pasa por aquí gratuitamente, tiene que colaborar, así que me enseñe cómo se usa el termómetro. He pensado que una selladita antes de puede funcionar. Carolina, primero se le daba como una sellada, ¿no? Y luego se pasaba por la harina, ¿no? No. ¿Ya metiste todos los pollos? No, solo ¿de cuántos eran? De 16. Solo metí 15. El que empieza mal, mal termina. Pero este no escucha, no presta atención. Sáquenlo, ya sáquenlo. Tiene un programa, sáquenlo. Bueno, mira, Milén. Dígame, yo creo que el tema es que cuando la cosa está bien caliente, avanza rápido. ¡Pah! Avanza. Ya, perfecto. Hemos todavía, hecho el intento. Todavía falta. Yo voy a casarme vestida de blanco y no sabes cuánto. Vamos, Milen, sí se puede, vamos. ¡Vamos! Y quedan 30 minutos, señores, 30 minutos, vamos. ¿Cómo es posible? La verdad es que no entiendo cómo es posible que pensabas que la harina iba a ir después del pollo cocido. ¿Verdad? Cuando anoté... Explica. Me equivoqué, Carolina. O sea, pensabas que después de acá lo tenías que pasar por harina. Lo que iba a hacer, claro, creía que nada más tenía que quitarle como el frío, como dorarlo y pasarlo y luego freírlo. Yo te voy a recomendar algo, Santi, mira. Guarda estas presas, o sea, tenlas todavía por si acaso para que tengas algo que presentar. Perfecto. Pero coge otro pollo, córtalo, marínalo, hazlo correctamente para que tengas lo que se debe presentar correctamente. Tienes como 20 minutos, podrías llegar, pero por si acaso tienes esto para presentar. Me recomiendan hacer otro pollo, que tengo tiempo, pero yo muero en mi ley. A ver. Y si no, le pongo un poco de agua. Bien ácido y con bastante limón. ¡Ah! Pero queda rico, así, acidito. Está bien ácido. Bien ácido. Entonces, ¿cómo lo arreglo? Con un poco de agua. Está bien salado, Tati. ¿Está muy salado? Está salado. Sí, es que le has puesto bastante ya, entonces sal. Entonces lo enjuago. Claro. Sí. Hace unos días me decían que me faltaba sal y ahora que lo salo mucho, tengo que empezar a manejar eso. Te has puesto proactiva, le has echado hierbita. Sí, le he puesto un poquito de orégano, limón, pero podría funcionar, ¿eh? Orégano... No está mal. Está rico. Tiene buena pinta, ese colorcito nomás. Qué delicioso. Dos cosas cuando cortes, Mayra, cuando uses el cuchillo. Cuando cortes, no cortes así. Yeah. Corta así. Okay. Resbala tu cuchillo. No chanques ni la hierba ni lo que sea, no lo chanques. Yeah. Resbala tu cuchillo.
2022, que también es importante, esta tabla donde estás usando eso, no vuelvas a usarlo para el pollito. Ya, eso es el limón, pero voy a utilizar otro. ¿Sabes qué? Le va a meter su gaseosón, ¿ah? ¿Puede ser o no? La sazón secreta es un poquito de azuquitar. ¿Dónde sacas la azuquitar? En su bicola. Una chiquita, así. Listo. 100. Déjalo ahí. 184, 231, 251. Ellos no se leen. 300, sí, por eso creo que no está bien. Porque tan caliente no está todavía. Ya, 160. 165. Es que estaba en otra medida. 68. Ah. 170. Honestamente, nunca he usado un termómetro culinario. ¿Y tus papitas? Están ensancochadas, falta Freddy, pero quería poner eso primero. Hay que pelarlas también, ¿ah? El recontra la ve. Tengo que pelarlas igual. Pélalas. Está bien. Participantes, quedan 20 minutos, señores. 20 minutos. ¿Cómo va la papa? Creo que está bien. Tantéala también, porque si no se puede reventar y esa papa para dorarla va a estar difícil. Ah, sí. Pero vamos a ver. No, trata de hacerlo con el cuchillito. De más de la vida, ¿no? Ajá. Acá meto todas las presas. Sí, todas las 16. Ya está, ya. ¿Y está esa papa? Sí. ¿Sí, no? Sí, he entrado con facilidad. ¿Con cáscara o sin cáscara? Eso decídelo tú. A mí no me molesta cuando la papa dorada está con cáscara, pero tienes que saber hacerlo bonito. Ajá. Decídelo tú. ¿Y a usted le molesta la cáscara? No te gusta. Sí, la he lavado bien, pero yo no sé qué tanta fe tenerles a ustedes. Exacto. ¿Por qué? No, pero le he lavado, ¿ah? Pero Carolina, por favor, creo que nos estás juzgando sin conocer verdaderamente lo diestros que podemos ser en la cocina. Te vas a sorprender. Señor, voy con mis chicharrones. He metido mis pollitos y ahora lograr que estén doraditos y crujientes. Armando Machuca, tu pollo no está del todo sumergido. Está casi sumergido. Entonces, algunas piezas vas a tener que darles la vuelta. Sí, le estoy dando la vuelta. Ya, pero después, cuando ya esté casi listo. Uh-huh. ¿Ya? Ya, solo lo me faltan mis papas, ya. Que ya las voy a freír. Ya le puse el aceite. Pero y ya está. Es mejor si lo haces en fritura profunda. ¿Sí? Sí. Ya, confío en usted. Es mejor. ¿Le falta? Sí, ¿no? Tiene que estar más doradito todavía, ¿verdad? Pues sí. ¿Le bajo el fuego? No, yo creo que está bien. No está humeando, así que se está cociendo. Está bien. Uy, esto no está bien. A ver. ¿Por qué? Loco, mira. ¿Ves esto de acá? Está afuera. No sí. Se está friendo. Necesitas... Es más, ¿echarle más aceite? Es que vas a pasmar la fritura. Ya no lo manipules. Y más bien eso... Lo doy vuelta. Cuando esté ya doradito, le terminas de dar vuelta. ¿Cómo vas? Bien, me han robado mi orégano. ¿Te han robado tu orégano? Sí. Hacen... Me agarro el orégano, me muero. Lo elijo a él. Toma, orégano. Gracias. ¿Sabes de qué? Te dejo. Participantes, quedan 10 minutos, señores. Esto se ve bien. Esto también se ve bien. Ahí va la papa. Bueno, es un tema de tiempo. Te quedan 10 minutos. Perfecto. Y mira. Se ve bien, se ve bien. Hay que intentar que el cocido sea parejo, así que todo esté sumergido. Mayra, veo todo en proceso a la vez. Hay dos sartenes. Sí, porque no me alcanzó todo en una. Perfecto. ¿Y las papas? Las papas son lo de caladito. ¿Y tienes suficiente para dos platos? Sí, ahorita le meto otra tandita y ¿el niño? El niño lo voy a preparar ahora mismo. Participantes, quedan 5 minutos, señores. De algo me ha servido ir a la esquinita a comprar mi chicharroncito con su papita, porque ahí yo estoy chineando todo lo que hace la señora. Pues así como el chicharrón de pota, igual yo sé que me va a servir. Participantes, quedan 2 minutos, señores. 2 minutos. Vamos, señores. Mira, las cosas hay que hablarlas como son. Que me he equivocado, me he equivocado. Pero señora, a que tiene buena pinta. Va la cuenta, señores. 10, 9, 8, 7, 6, 5,
4, 3, 2, 1. Manos atrás, señores. Señor Wagner, manos atrás, manos atrás, manos atrás, manos atrás, manos atrás. Muy bien, señores. Tremendo trabajo el que acaban de hacer. Lo lograron. ¿Quién quiere empezar? Yo. Señor Lesme, empiece y cuéntenos qué tal está eso. Lo que estoy seguro es que lo van a tener que probar porque no está crudo. Así que ya eso es un paso. Bien. Participante Machuca, ¿cómo está eso? Cuéntenos. Perfecto. Espectacular. Está contento. 20 puntos. Participante Wagner, sí. ¿Qué tal está eso? Por favor, díganos. Qué linda presentación. No sé qué, señor Wagner, señor Wagner. No, pues, señor Wagner. Participante Vázquez, ¿qué tal está ese chicharrón? Cuéntenos. Bien, sople bien, sople bien, por favor. Mm. Está contenta. Crocante, sabroso. El punto de sal, me quedé muy preocupado, participante Vázquez. No está salado. No está salado. Pero bueno, el kit es comerlo caliente. Muy bien, buena suerte. Participante Goñi, ¿cómo está eso? Por favor, díganos. No tengo nada que decir. Está espectacular. Muy bien, señores. Creo que, según lo que ellos dicen, la decisión va a estar muy difícil. Así que vamos a ver qué dice el jurado. Buena suerte, querido jurado. Vamos a ver qué pasa. Santi, no te tenía nada de fe, pero está muy rico. Felicitaciones. Te dije que hoy era tu día y el mío. Estamos predestinados a estar juntos. Tengo 2x1 en promoción, por apertura. Mira, por la apariencia vas a tener que hacer 5x1 porque no se venderían. Pero tendrían que probarlos. Probablemente verían que el sabor está aceptable. Bien, bien, bien. Parece que el futuro puede ser prometedor para Santi Lemes esta noche. Las papas están ricas. El sabor está bastante rico. Gracias, Santi. Gracias. Bueno, también se le ve satisfecha a la jurado Rossinelli. Parece que Santi Lesmes quiere la ayuda de Carolina Huechi como sea. ¿Espolvoreaste o sacaste todo el extra de harina del pollito? Sí, según yo, sí. Pero parece que no. Está muy salado. Y no se puede comer. Hoy está bien. Bueno, esa es una cuestión subjetiva, la verdad, porque a mí me gusta saladito y con pimienta. Que ayuda a digerir. Si no, me dio tiempo de escurrir. Sí, no escurriste creo que ni la harina ni la grasa. La papa está bien, pero le falta un poquito de sal. Y acá debimos mejorar el trabajo del pollo. Gracias. A Machuca lo están haciendo leña. ¿Qué le estarán diciendo a Machuca? Parece que sí, como dice Santi Lesme, lo están haciendo leña. No sabe mal, pero simplemente no es el plato. Sin sal, ni adentro ni afuera. Lo siento, pero realmente no está bien. Ok, el beneficio esta noche no es para mí, pero yo he dado lo mejor y me he concentrado lo mejor que he podido. Así que si no es acá, el segundo será. Todo está bien. Todo está bien. Está grabado, ¿eh? ¡Eso ya no vale! Somos solidarios, amigo. ¡No! ¡Somos solidarios! ¡No! ¿Cómo habré tenido hambre que antes de venir aquí, cuando estaban colocando las cámaras, sí, señor, pasé por la estación de Loco Wagner? Ya. Y me moría de hambre y comí una papa toda quemada. ¿No, todas en serio? Quemadas. Papas de Wagner están todas quemadas. Al menos que de sabor esté decente. Con su limoncito más, queda bien, ¿eh? Del 1 al 720, ¿cuánto le ponen? Estás a la mitad. Estás a la mitad. Sí, está pensando mucho. Un momento, un momento, un momento. ¿Esas papas son de Wagner? Creo que me las ha robado. Yo creo que han robado papas, sí. Wagner, ¿ah? Pero bueno, ya... ¿Esas alturas, papas son de Wagner? Ya le doy todo a Wagner, ya. Así hacemos con pinches. Con pinches. Me gustan las papas así, crujientes.
pero el pollo se desarma un poquito. Tu marinada tiene buen sabor, pero no has integrado bien la marinada con los secos, con la harina y todo eso, por eso hace que se deshaga y la fritura es lo que le ha faltado. La papa está buenísima. Gracias. Wagner no tenía papas y le ha cogido papas a alguien. No sé si no las tenía. O sea, yo cuando pasé por su estación estaba esperando uno de estos. Un bolsito, un plato con papas y no lo vi. De repente las tenía ahí escondidas, pero no sé. Para que no se las coman. No lo sé. Puede ser. Todo es posible en esta competencia. Bravo. Bravo, Macías. No sabe mal, pero no es la preparación solicitada. Pero el loco está contento. Está contento. Es que lo mejor de todo son sus papas. Va a probar la papa. Que son mis papas. Son tuyas, ¿ves? Como yo sabía que se las había choreado. Me gusta que no se desarme. Ah, pero esto está un poco seco, ¿verdad? Sí, yo creo que se le fue. Sí. Es que me mata lo seco. De sabor está rico, pero en verdad me mata lo seco. Uh-huh. Uy, buen crocante, ¿ah? Espectaculares, mis papas. Te salvó. Oye, pero esas papas que tiene Milén me parecen conocidas. Siento que las he visto últimamente. Se parecen mucho a las papas que tenía Christian Wagner en su plato. No, yo no dudo que Milén me haya robado las papas. Uy. Las papas están muy buenas, pero no pido un plato de chicharrón para comer papa. Lo siento, de verdad que... ¿Usted está sugiriendo que Milén me ha robado las papas? ¿Eso es lo que está diciendo? No, señor Wagner. El sabor de tu marinada quedó bien, ¿ah? Se te ha pasado la cocción. Las mejores papas. Bien, gracias. Pero bueno. Mira, perdí. ¿Le ha gustado la papa? Es que yo la ayudé a prepararla. ¿Qué? Ah, sí. ¿Cómo la ayudaste? Cortando el pollo. Tú sabes preparar bien papas, ¿no? Sí. ¿Y por qué se te quedaron carbonizadas las tuyas? Porque esa fue la primera tanda. Ah, ya. Siempre hay un ensayo. Mira, en la vida, lo más importante es equivocarse para aprender. Claro. En la primera me equivoqué, en la segunda me salieron bien. Perfecta. Perfecta. ¿Sabes qué me pasa? Que como está seco, no lo puedo disfrutar. Me pasó lo mismo hace un rato. Ya como me hubiera dicho, tiene buen sabor, pero para la próxima. Este no está tan seco, pero es un pollo broster. Y la gracia es el sabor del pollo, no tanto el crust, no tanto la costra. Okay. No has entendido el encargo y has hecho otra cosa. Lo siento. ¿Tú entendiste el encargo? Intento entender. ¿Pero qué te dijeron, Milén? O sea, ¿qué te dijeron? Puntualmente, ¿qué me dijeron? ¿Que estaba bueno o que estaba malo? Mira, me dijeron que se pasó de cocción. Bueno. Tiene muy buen sabor, pero tiene demasiada harina. Gracias. Pero es un muy buen intento. Gracias, Mayra. Ay, pero yo me lo como, pero si no, ¿qué? Bueno, creo que ninguno cumplió el encargo porque no tenían en mente la foto del plato en sí y han tenido excesos de harina, a algunos se les ha sobrecocido el pollo. Yo me voy a inclinar por el sabor en este caso de los tres ingredientes del plato, del pollo, de la papa y de la salsa de ají lima. Cuando yo pasé la ronda, ninguno me ha gustado, sinceramente. Pero retrospectivamente, creo que hay solo un participante que presentó un pollo jugoso. Y como el pollo para mí en un chicharrón debe estar siempre jugoso, creo que es el que voy a rescatar. Y las papas estuvieron bien también. Yo también creo que ese se salva. Me da mucha pena porque en verdad algunos cumplieron con que esté crocantito, otro que estaba doradito, otro que estaba seco, pero ninguno cumplió el encargo completo, ¿no? Entonces creo que está difícil, pero entonces, ya tenemos. Bueno, 2-1. Bueno, claro, está bien. 2-1. Un súper beneficio. Discrepar es saludable. Listo. Vamos. Listo. Queridos jurados, hemos tomado una decisión. Sí. Tenemos una decisión. Muy bien, señores. Queridos participantes, nuestro jurado ha tomado una decisión y conocemos el nombre de la persona que ha logrado hacer el mejor primer plato de la noche. Queridos jurados, por favor, díganos el nombre de la persona que ha logrado hacer el mejor primer plato de la noche. El mejor primer plato de la noche lo hizo... el loco Wagner.
Participante Wagner. ¡Felicitaciones! ¡Cristian Wagner! Esto es un presagio de lo que se viene. Yo creo que ganando este beneficio... De verdad que el nivel de esta cocina ya no es bajo, es del inframundo. Bueno, felicitaciones, señor Wagner. Usted tendrá la ayuda de la jurado Wechi durante 5 minutos a lo largo de su preparación. Oh, gran ayuda. Segundo plato. Usted decidirá cuándo la jurado Wechi lo ayudará. Muy bien, señores. Ya. Momento de conocer cuál será el segundo plato de la noche. Queridos jurados, por favor, díganos cuál será ese plato.